En total abandono están las sedes de 16 federaciones deportivas que funcionaban en el Estadio Nacional, antes de la publicitada remodelación del primer escenario deportivo del país. Este mediodía, el presidente del Congreso, Daniela Bugataz, y la parlamentaria Zenaida Uribe recorrieron las sedes de las federaciones de vóley, boxeo, natación, lucha libre y tenis de mesa, comprobando que no fueron remodeladas, sino destruidas. Una vergüenza realmente indignante que una figura de nuestro deporte que nos llena de orgullo sea tratada como ha sido tratada. Esa es la forma como el gobierno anterior ha tratado el deporte, así, como se ha respetado, como se ha tratado. ¡Claro! En la Federación Peruana de Box, el monumento al mítico campeón Mauro Mina lucía cubierto con un tapaboca y el casco de un constructor, mientras al interior, el ring de box, las graderías y los vestuarios habían desaparecido. De la Federación Peruana de Voley, donde entrenaron nuestras matadoras, tampoco queda nada. La congresista Uribe y el presidente de la asociación, Juan Castro, así lo corroboran. Nos sacaron, nos dijeron que teníamos que sacar esto y después, posteriormente, la verdad que no hemos recibido. Creo que, lo que hay que aclarar es que, según la gente del Instituto Peruano del Deporte de la anterior gestión, dicen que no contemplaba dentro del proyecto de la remodelación del Estado Nacional tocar nada de estos lugares que estamos pasando actualmente. O sea, no es que la obra falte culminar o que esté en ejecución, nunca pensaron hacer nada. Es decir, las sedes de estas 16 federaciones que funcionan bajo las tribunas del Coloso de José Díaz seguirán en desuso a menos que el régimen de Ollantumala complete la obra inconclusa que nos dejó el gobierno de Alan García y que se inauguró con excesiva pompa. En Lima, Antonio Manco.